así a sudar como loca. Las orejas también se calientan. Paladar lo sentimos a veces hasta entumido. Yo sí le pongo, pero que no me agarre la lengua. Es masoquismo eso. Pero dicen que es muy rico. Bueno, a lo mejor a lo mejor los mexicanos somos masoquistas. But there's a lot more to this collective love for the bite of spice than just a so-called masochistic taste for suffering. Spicy isn't actually a taste like sweet, salty, bitter, or sour. Rather, it is a sensation that is triggered by a handful of chemical compounds. The leader of that pack is a secondary metabolite called capsaicin, found in the genus Capsicum, better known as chili peppers. Para hablar de la capsaicina, primero hay que hablar del receptor. That is the TRPV1, or the TRPV1 receptor protein. It's located all over our body. Y es un receptor que responde a cambios en la temperatura. It's like our body's extreme heat sensor. La reacción es, me estoy calentando y empiezo a sudar. Y esa es la respuesta del cuerpo para tratar de contender con una situación en la que piensa que hay un aumento en la temperatura. Capsaicin is like a key, and the TRPV1 receptor is its door. Once the receptor opens, ions enter and signals are sent to our brain, tricking it to believe that it is literally on fire. But you don't physically burn. It's just capsaicin pulling a sensory hack. Yet the sweat, increased heart rate, and the searing desire to suck in as much air as possible are all real. So the body tries to temper this perceived incendiary pain. Se liberan unas sustancias que se llaman endorfinas, que son como opioides endógenos. Lo que hacen es justamente inhibir receptores asociados a dolor y además produce una sensación de placer. Si la respuesta fisiológica es liberar algo que produce placer pero causa dolor, ¿por qué lo seguimos comiendo? Es muy complejo el mecanismo. That is because we know that the sensory seesaw does not result in our tongue turning to charcoal. Nosotros aprendemos, dado que somos seres racionales, que no nos hace daño. Entonces hay un factor ahí cultural, racional. Some studies suggest that the sensory somersault of eating capsaicin is linked to our thrill-seeking drive, or even being a form of what is called hedonic reversal, also known as benign masochism, where we derive pleasure from a seemingly negative sensation. Think of the free fall of skydiving. But why did chilies evolve to have this spicy stuff? It is believed that capsicum first emerged around 16 million years ago in the northern Andean regions of South America, quickly spreading throughout the continent and parts of the Caribbean. Lo que tiene que resolver cualquier planta que vive en el bosque tropical, que es el tema de su dispersión. Cue birds. The vibrant red hue of wild chili peppers makes it eye-catching to hungry avians. And unlike most mammals, birds don't have teeth that could pulverize a chili seed. Their digestive tract can make a seed more fertile. And of course, a bird can fly far and wide. Que las aves luego perchan en otros árboles. Y entonces cae debajo del dosel de un árbol, pronto germina, después a la siguiente temporada de lluvias, algo de las semillas. And most importantly, birds are insensitive to the sting of capsaicin. It is believed that the molecule emerged as a defense mechanism against invasive bacteria, plant pathogens, and... Probablemente evolucionó como un mecanismo antiherbivoría, pues de insectos y también de mamíferos que pudieran consumirlos. We humans and an Asian tree shrew are the only mammals in the world known to tolerate or even seek out capsaicin. But brewing that blistering secondary metabolite is taxing on the plant, so it sacrifices other qualities such as flavors, sizes, and colors. Typically, the smaller the chili, the more capsaicin it has. The larger, and there's less of the spicy stuff. Lo que es maravilloso del trabajo humano es que a partir de este frutito, ¿no? Milenios generan un fruto completamente distinto, ¿no? Como el de este chile guajillo. Archaeological evidence suggests that the cultivation and domestication of capsicum began in the Americas around 6,000 years ago. Some researchers believe that it was because of the antibacterial and antifungal properties of capsaicin, helping to keep other crops like beans fresh. Eso explicaría nuestra primera relación con algo como esto, como el chile piquín, ¿no? No explicaría la otra parte donde yo digo entra en juego una dimensión lúdica. Hay una cultura del picante. No fue inmediato, sino fue una adaptación. Con nuestros antepasados se dieron a la tarea de manipular las semillas del chile, de mezclarlas, de sembrarlas en diferentes suelos, en diferentes altitudes, lo que generó que el chile se diversificara. In Mesoamerica, where the word chili derives from the Aztec indigenous language Nahuatl, there are at least 64 varieties of the fruit. Entonces tiene que ver con que la selección artificial ejercida por los campesinos
fue buscando estos otros sabores, que implicó cambiar la composición de metabolitos. Entonces ahí estamos generando chiles, produciendo frutos mucho más grandes, pero entonces su valor primordial no es tanto ya nada más el que piquen, sino también su cualidad de sabor, de color, de aroma. Luego cosas grasosas o un poco de azúcar o un poco de sal, se asocian todos estos componentes y te hace sentir placer al comerlo. La evidencia indica que fue hacia disminuir la capsaicina. In pre-colonial times, the use and value of chili peppers had diversified in Mesoamerica, just as much as the fruit itself. Beyond being part of the everyday diet, the smoke of burning dried chilies was used as a weapon against enemies or as punishment against disobedient servants and children. The fruit was also used during trade, was a form of tax, was offered to the gods, and in fact was considered to be a goddess itself. It was used in medicine and ritual. En los objetos útiles codificamos mensajes que nos dicen este soy y esto es lo que yo quiero ser. Y la comida es un elemento central. Incluso en condiciones muy extremas, nos gusta comer comida que nos recuerde que somos seres humanos. Dr. Cardone likes to highlight the example of a 1965 NASA space mission when astronaut John Young smuggled in his spacesuit a contraband corned beef sandwich just to make the tiny capsule, orbiting at 225 kilometers above sea level, feel and taste a little bit like home. Al hacerlo ponía en riesgo no solamente su vida sino la del otro personaje, pues porque la posibilidad de moronas flotando en ausencia de gravedad y que la nave se echara a perder, pues ponía en riesgo su reproducción biológica. Pero está la pulsión de reproducir nuestra vida como seres humanos, aun si eso pone en riesgo la continuidad de vida como ser biológico. Entonces algo análogo pasa con el chile. Tiene una dimensión poética en el sentido de decir, nos interesa consumir aquello que nos llena, no nada más en lo fisiológico, sino buscar un alimento que nos esté diciendo algo. Sobre todo los mexicanos, estás hablando desde que naciste, ya olía a los guisos con picante. Imagínate, si un perfume te puede recordar a alguien, no nada más es una cuestión sensorial inmediata, sino que también un vínculo emocional que te remonta, ¿no?, a otro tipo de situaciones, emociones. And given that we eat around 57.3 million tons of peppers globally, indicates that we have adapted to really love that hot stuff. Maybe many of us are a bit masochistic and find some degree of pleasure and humanity in that capsaicin-induced pain.